Dale, volvieron a hacer historia. Sí, yo qué sé, creo que nada, hicimos un paso más en una zona terriblemente complicada, pero queremos más, así que historia vamos a hacer el lunes, creo que jugamos, no sé, cuando dentro de 2 días vamos a tratar de hacer historia y seguir creciendo y tratar de estar entre los 8 como el siguiente objetivo. Así que nada, ahora a recuperar. Lo que tiene este grupo es que redirecciona enseguida los objetivos y el primer objetivo era ganar y ya el objetivo es meternos entre los 8 y ganar el siguiente partido, que es muy importante, sería sin duda. Estás pasando de ronda empatándole al subcampeón del mundo y a un equipo y ganándole a un equipo que había llegado a cuartos de final en el Mundial anterior. Sí, sí, jugándole de igual a igual a Polonia y jugándole de igual a igual a Alemania, que son potencias. Entonces, nada, creo que lo que hace este grupo de jugadores es fuera de serie. Cuando tiene un objetivo, volvió a tener la mística que tenía en su momento, que en algún momento lo habíamos perdido, con lesiones y demás. Así que nada, estamos muy contentos que volvimos a ser lo que éramos, los gladiadores. De todas las fases del juego, Argentina fue superior, tanto en el posicionamiento, en defensa como en ataque. Había que ajustar el repliegue, ¿no? En el entretiempo, me imagino que hiciste hincapié en eso. Sí, tuvimos que ajustar también un poquito el tema defensivo porque nos estaban complicando con unos desdobles y un juego rápido, nos estaban complicando. Ajustamos eso, ajustamos el repliegue. Nada, y creo que jugamos un partido muy inteligente, muy bien, muy bien. Sobre el cierre apareció Matías Jules, que lo estabas necesitando, y lo aguantaste hasta el final y te respondió el alemán. Mira, a veces te sale mal la regla nuestra, en algún momento lo pudimos metido al negro y nada, decidimos bancarlo a Mati y sobre el cierre lo atajo, a veces te sale bien, a veces te sale mal, como los cambios que puedo hacer, que te salen bien o mal, nada, ese es el trabajo nuestro y nada, por suerte salió bien hoy. ¿Le haces un llamadito a Onestá para que deje algún punto con Suecia y no toque Suecia en el octavo de final, ya que es amigo tuyo el técnico de Francia? Sí, es amigo, también está Matt Olson en Suecia, así que nada, ahí le dije que nos íbamos a encontrar en cuarto antes del partido. Nada, si me das a elegir elijo Suecia obviamente, pero bueno, nada, tenemos que jugarlo, le vamos a complicar la vida al que nos toque, seguimos jugando con potencias en una instancia final y bueno, no tenemos nada que perder nosotros y eso es complicado con este grupo y encima las complicadas se agranda más, así que nada. De España 2013 hasta acá te debo haber hecho 20 notas, las 20 veces me dijiste si me llegan bien los jugadores le podemos ganar a cualquiera, ¿sí? Sí, yo creo que lo que tiene este grupo es un grupo con una cabeza diferente, saben las limitaciones que tienen y hasta dónde pueden llegar y lo que es potenciado como grupo, como equipo. El equipo es fuerte como equipo, creo que es la mayor virtud que tiene el grupo y cuando llegan todos bien, ya lo veían en la preparación en Buenos Aires que estaban bien y nada, ya veíamos que que iba a ser un buen mundial. Pasar de ronda con la zona que nos tocó es porque jugamos en un nivel superlativo porque con cuatro potencias como las que jugamos no es fácil, no nos tocó ningún equipo de segunda línea ni de tercera línea europeo. Y nada, creo que hicimos una primera ronda fantástica. Y ahora jugar sin presión, porque a ver, tenés el objetivo de mínima cumplido ya. Sí, sin presión, claro, la presión la tienen los que van a jugar contra nosotros ahora. Pasamos creo que a hacer la sorpresa como fuimos sorpresa o la realidad, no sé cómo lo llamarán ahora porque ya venimos de Suecia de un torneo increíble. No fue casualidad que le jugamos de igual a igual a todos y creo que vamos a complicar a que nos toque y nada, el dolor de cabeza lo tendrán ellos, esperemos nada, estar bien y jugar como lo hicimos hasta ahora. No hemos hablado de un punto de inflexión en el partido, que más de uno puede haber dicho, se quedó Argentina sin el estratega, se queda sin Seba Simonet, en el nivel que está Sebastián Simonet y Argentina se pudo sobreponer handbolística y también anímicamente a eso. Sí, creo que rindieron bien todos los jugadores, esto es un partido de ajedrez y tenés que estar preparado para cuando te falte uno, no puedes depender ni de Diego, ni de Seba, ni de este, ni el otro. Tienen que jugar todos. Y el equipo, los partidos estos que jugamos en Francia, le dimos rotación, jugamos a todos. No le dimos mucha importancia al ganar o no. Teníamos que ganar ahora y la verdad que muy contento porque jugaron, ¿no? Y jugaron creo que casi todos los jugadores y lo han hecho realmente muy bien. Así que a Agustín le tocó defender de dos cuando Leo tuvo los 2 minutos y lo hizo muy bien. Así que nada, es un grupo muy sólido que tiene los objetivos claros y nada, no dependés de uno solo hoy. Impactante el nivel de Pizarro, por lo que genera, por lo que contagia, por el compromiso que tiene, por lo que marca, por lo que repliega, Pizarro está hoy para meterse en el equipo ideal del Mundial. Pizarro es un crack sin duda, siempre lo fue. Le tomó su tiempo acostumbrarse a ser el titular y tomar la posta del titular que era de Andrés. Y ya está, allá en el Panamericano que jugamos en Canelones fue en un nivel increíble. Entonces, nada, creo que se merece lo que le está pasando porque es una excelente persona. Se sacrifica muchísimo, entrena muchísimo. Está bien, que lo disfrute porque es una excelente persona.
El capítulo más feliz de todos los capítulos de Super Handball de primera, salvo que hagamos otro lío bárbaro en Qatar 2015. ¡Qué maravilla! Por ahora, me dice Lazo, me apunta. Estamos un poquito desbordados, sí, porque la verdad que lo que acaba de hacer la selección argentina aquí en Dujail fue realmente impresionante. Redujo a un gran equipo como Rusia, con tantas figuras, a la nada, ¿sí? Lo dejó chiquitito, lo dejó impotente, lo dejó yéndose a la Copa Presidente, Teo. Un gran partido de la selección argentina, un gran partido de los gladiadores. La verdad que lo anticipábamos quizás en la previa, lo pensamos hace dos días. Si los jugadores y de ahí lo piensan hace dos días, nosotros también, porque con los otros periodistas pensando cómo jugar, cómo no jugar. Y la verdad que fue un partido tremendo de la selección argentina, tremendo. No podía ser de otra manera, porque Argentina nos viene avisando de esto, ya no en este Mundial, nos viene avisando de esto desde el Panamericano, desde que aplastó a Brasil ganándole por 11, pero tuvo un empate maravilloso frente a Dinamarca, un rendimiento superlativo contra Polonia, se nos escapó por ahí de verdes en el cierre. Con Alemania vimos un primer tiempo de 10 puntos, no podía irse a jugar la Copa Presidente Argentina jugando así. Era inmerecido jugar con los de abajo y es un premio enorme para todo el equipo, para un Daddy que supo manejar nuevamente las piezas y acomodar las fichas con la roja de Sebastián Simonet tan temprana, con un Matías Schulz que apareció, gracias a Dios, en los últimos minutos como para poner el pecho a las balas que caían de parte de los rusos. Y una defensa que también debió trabajar, porque también Leo Querín, digo, recordando ahora las cosas que fueron pasando en el partido, tuvo dos minutos tempranos y frente a ese condicionamiento salió Juanpi Fernández a la cancha, salió Pablo Simonet a dar la cara, apareció de vuelta el niño y Diego, un partido superlativo. Qué golpe de escena la descalificación de Sebastián Simonet. No hemos visto la repe porque cuando es así jugada polémica no te la pasan en la pantalla del estadio. Qué golpe de escena. Argentina se queda sin su conductor, sin su estratega y más en el nivel que está hoy Sebastián. Sí, todos lo reconocen, supo en la previa, lo decía. Un gran Seba Simonet. A mí me pareció en la primera instancia roja, pero bueno, todavía no pudimos ver la repetición. Sin embargo, Argentina se supo acomodar. Daddy, como lo decía recién Gastón, supo acomodar las piezas y sobre todo también una gran segunda parte defensiva, ¿no? de Vidal entrando por Leo Querín, perdón, y ajustando esa salida a tomarlo en 9-10 metros para que ninguno de los laterales del equipo ruso pudieran tomar carrera y reventarte el arco. Digamos, en un momento en la mitad de la segunda parte decíamos no nos están tirando mucho afuera y eso es una gran ventaja que dio el equipo ruso producto de la gran defensa que tuvo la selección argentina. El déficit de Argentina en el primer tiempo era el repliegue, no estábamos honrando todo lo bueno que hacíamos en ataque y creo que en esas dos fases por ahí no explotábamos tanto la contra pero tampoco estábamos volviendo a tiempo y nos estaban facturando de esa manera lo que Rusia no lograba capturar en el juego posicional. Y eso fue lo que hizo que el goleo sea altísimo. Argentina llegaba fácil al gol, obtenía un muy buen posicional como vos decís, y generaba situaciones, pero del otro lado recibíamos contras rápidas, veloces, tal vez no tan veloces, pero que por cuestiones de repliegue no lográbamos detener. Y permitime decirte que uno que sí replegó fue Federico Pizarro, que está haciendo un mundial bárbaro, que está demostrando que no tiene techo y que realmente no tiene nada que envidiarle a Gajic, a Kupic, a los mejores extremos del mundial. Hoy Federico Pizarro, si hoy terminara el mundial, debería estar en el equipo ideal. No cabe ninguna duda, esto sin chauvinismo, sin fanatismo. Es una locura lo que está haciendo Fede. Sí, me encanta. Nos abrazamos recién en la rueda de prensa. La verdad que es un gran mundial, sobre todo porque en España no le había ido bien. Y cómo te juega, cómo le juega el jugador esto de tener un mal mundial, de algunos errores y cómo ha crecido en estos dos años a pesar de jugar en el handball local y cómo ha madurado, ¿no? Y eso le permite hoy, recién lo dice Gastón, no solamente hacer los goles allá, sino sobre todo defender el arco propio, que es donde en definitiva se ganan los partidos también. Sí, nobleza obliga. Venimos diciendo que Argentina tiene un plantel corto, ¿no? Que tiene un 7 inicial que le puede dar pelea a cualquiera en el mundo, pero hoy hubo ingresos muy importantes. El de Pablito ya lo destacamos, pero subrayémoslo, porque encima entra a reemplazar a su hermano mayor, a su ídolo, a su referente, con el que jugó en el campito y con el que cobraba en la casa de Florida durante tantos años. Hay que cargar esa mochila, ¿no? Para un pibe como Pablo Simonet, que viene de una lesión tan difícil, que tuvo que recuperarse durante mucho tiempo, se hizo cargo, fue profundo, metió un par de goles, asistió, tuvo claridad, tuvo visión periférica.
hay que hablar de Pablito Simone, también de lo que representó Agustín Vidal. Ustedes hablaban de la carga temprana que tuvo de exclusiones Leo Querín, y fue clave el ingreso del Buitre. Y el Buitre en defensa y Pablo en la ofensiva, creo que aplaudimos esos dos ingresos y esos dos buenas performances de parte de esos jugadores, que es lo que súper necesita Argentina para poder bancar cuando las cosas no te salen como lo planeaste al principio. Imagino en la cabeza de Daddy cuando Sebastián obtiene la roja tan temprana, digo, te cambia todos los esquemas, y frente a eso aparecieron estos enormes jugadores. Tanda de notas con los gladiadores y ya seguimos pensando, estamos realmente en el aire, como vos, estás a pleno, estás prendido fuego y sabiendo que Argentina juega ahí, el Mundial de arriba. Fede, una de las páginas más gloriosas del jambol argentino. Sin duda, con la clasificación de Guadalajara, con la victoria de Suecia, creo que esta es una de las grandes victorias del jambol argentino, sin duda. Porque aparte se cierra con autoridad, con un equipo grande, con un equipo pesado de Europa, con gente con mucha experiencia. Lo terminaron cerrando como si todos ustedes jugaran en la Champions. Fue tremendo. Creo que sacando el segundo partido, el segundo tiempo con Alemania, jugamos con esta intensidad y a este nivel. Creo que nos faltó un poco de cabeza para cerrar los partidos y hoy, por suerte, lo pudimos tener y estamos súper contentos. Le faltaba esa materia a dar, ¿no? El cierre de partido. Hoy la dieron con creces. Sí, es cuando... Cuando no podés cerrar los partidos con los europeos, cuando se te da un poco la cabeza y ellos aprietan el acelerador y se van. Hoy, cuando lo quisieron hacer, nosotros estábamos muy bien, muy, muy plantados y eso no nos pasó hoy. Es increíble tu planilla con 9 goles, pero también es increíble todo lo que haces que no figura en planilla. Por actitud, por entrega, por marca, por repliegue. Creo que lo más importante en este Mundial iba a ser más que me entre la pelotita, marcar a los extremos. Tanto Alemania, Dinamarca y Rusia tienen los tres mejores extremos izquierdos del mundo y era importante que esos jugadores no nos puedan hacer daño. Entonces la concentración creo que estaba más que nada sobre esa parte. Después si podía correr o si me quedaba alguna pelota y meterla adentro, era toda ganancia. Nos quedamos a jugar el campeonato de arriba, ¿y ahora contra quién? Contra cualquiera, pues nosotros ya no tenemos más nada que perder acá. Nosotros ya estamos hechos y creo que al que les toque en octavo ya seguramente empezará a ver videos nuestros porque será más complicado. Agustino, una más inolvidable que te toca protagonizar, ¿no? Sí, por suerte ya son... No tantas, pero por suerte son algunas que hace unos años era impensado, entonces feliz. Fue muy importante tu ingreso en defensa cuando Leo quedó cargado con exclusiones. Pudiste controlar bien las carreras del lateral izquierdo, ¿no? Sí, la verdad que son jugadores muy, muy, muy rápidos y muy fuertes. Y como está el arbitraje, no sabes si seguirlo, si no seguirlo. Y encima, si sumás que por ahí me está tocando entrar en momentos complicados donde estoy teniendo poco juego y es difícil mantenerte en tensión de partido faltándote minutos, ¿no? Pero bueno, contento con lo que estoy haciendo y ojalá que siga así, poquito a poco tener más minutos, ¿no? Qué gran muestra de autoridad el equipo cuando se quedó sin Sebastián Simonet, sin el central, sin el estratega, ¿no? No, por suerte hace varios años tenemos muy pocos jugadores imprescindibles. Si bien Seba es de los más importantes, y eso no vamos a decir que no, pero por suerte hay jugadores que pueden suplir las carencias que tenemos. Si no tenemos a Seba, Pablo entró bien, Juanpi está bien también, entonces tenemos que aprovechar las oportunidades de todo y seguir así. En el entretiempo la sensación que teníamos todos es que había que ajustar el repliegue fundamentalmente, porque en el posicional no estábamos fallando tanto. Sí, tal cual, ellos salían muy rápido siempre y en el momento que íbamos 4 arriba, 5-1 creo que era, nos metieron 2 o 3 goles que ya lo habíamos visto, lo habíamos estudiado y seguimos cometiendo esos errores que, siendo un poco autocrítico, no nos tiene que pasar más. Por lo que ha jugado el equipo en este campeonato, merecía este partido extra, merecía los octavos de final. Sí, tal cual. No solamente por el juego, sino por el trabajo que venimos acumulando. Venimos con el objetivo de pasar, ya cumplimos el objetivo y bueno, ahora hay que seguir soñando y tener la fe de llegar lo más lejos posible. Del otro lado puede venir Francia o Suecia, dos viejos conocidos, dos viejos amigos. Sí, tal cual, son dos grandísimas selecciones que espero que nos toque Suecia, obviamente, ¿no? Pero bueno, sea quien sea que está adelante, vamos a salir como siempre y por suerte estamos a un gran nivel ahora.
te vas dando una idea de lo que fue esa zona mixta. La verdad que nos mezclábamos en abrazos, en palmadas, en gritos. Ahí estábamos tratando de poner un poco de profesionalismo, pero hoy no era tan sencillo porque Argentina dio un golpe. ¿Te acuerdas del golpe en la mesa del que hablaba Gonzalo Carú antes del Panamericano? Mirá el golpazo que dio ahora la selección argentina, ¿no? Sí, la verdad que sí, pateó el tablero y dio una de las gratas sorpresas para todos, ¿eh? Toda la prensa enseguida felicitándonos, contándonos, preguntando, queriendo saber más de los jugadores argentinos. Realmente Argentina se ha metido por su forma de juego más allá de los resultados, inclusive en el cariño de la gente. Vale doble esta, ¿no? Porque hay que volver a dimensionar Dinamarca, Polonia, Alemania y Rusia. Rusia se va a la Copa Presidente, Argentina jugará con Francia, jugará con Suecia. Mientras estamos haciendo esta grabación de cierre, están jugando, ¿sí? Sí, recién iban 10-9 ganando Suecia, quizás soñamos un poquito más con Suecia por los antecedentes. Y déjame decirte, Hernán, que recién nos olvidamos de Juanpi Fernández, que tuvo también muchos momentos en cancha, muchos minutos en cancha, lo supo aprovechar metiendo goles, jugando la pelota y dándole descanso a un Diego Simonet que se lo veía en algún momento cansado y sobre todo Daddy en esto sí aprendió la lección, le dio descanso, le dio rotación al equipo de manera de cerrar este partido con Rusia, con todos un poquito, aunque sea más frescos. Sí, yo quiero revisar, porque no tuvimos tiempo para nada, ¿no? Pasamos por zona mixta, acá estamos todavía muy metidos en el partido. ¿Cuándo fue la última vez, si es que hubo alguna vez, que Argentina le hizo 30 goles a un europeo, particularmente en un Mundial? Habría que revisar. Tendríamos que ver el resultado de Argentina con Croacia en el 2003. Por ahí deberíamos grabar después de chequearlo. Pero la cantidad de goles que hizo Argentina hoy es poco habitual, ¿no? Y encima hablábamos en la previa que hicimos por handball de primera, hablábamos de mantener el tablero bajo y la verdad que estos chicos son impredecibles porque inclusive con un tablero alto supieron mantenerlo, supieron estar arriba y como decís vos, habrá que revisar, pero esto ya queda en la historia. Mañana será tiempo para pensar en Francia o en Suecia, para volver a hablar con el cuerpo técnico, con los gladiadores, para pensar que estamos en octavos de final 4 años después. ¿Qué más agregar de este partido? ¿Qué otra cosa hay que puntualizar? En la charla con Daddy viste que destacábamos la apuesta de bancar a un arquero que no estaba rindiendo, en el caso de Matías, que no, realmente no la estaba viendo, lo bancó y Matías le termina ayudando a cerrar el partido, ¿no? Sí, tal cual, esas son los entrenadores, muchas veces hacen eso, algunos les sale bien, él lo decía, a veces te sale mal, le salió bien y bueno, Matías, esperemos que este empujón anímico de los últimos minutos sea clave para crecerse, para hacer un gran octavo de final. Y sobre todo a mí lo que más me tranquilizó del plantel es que estaba eufórico, pero tranquilo. Ayer lo vimos tranquilo, hoy lo vimos eufórico, pero enseguida, bueno, hay que festejar, hoy vamos a festejar, seguramente van a festejar ellos también, pero también ya pensando en que el partido es un premio, pero que también lo vamos a jugar y lo vamos a intentar ganar. No es que llegamos a una instancia donde decimos hasta acá llegamos, sino que los chicos tienen hambre de más y ojalá podamos dar ese otro saltito hacia los cuartos de final. Es algo más que un partido extra, ¿no? ¿Se hundió el Titanic hoy o el acorazado Potemkin? ¿Qué fue lo que pasó acá, Rudich? No, nada, ayer unos entredichos con alguien del cuerpo técnico de Rusia que vino a apurar a la gente que estaba trabajando en la puerta de la sala donde estaba Argentina viendo los videos. Textual, a ver. Textual, nada, no, me mostraba el reloj como que Argentina se había pasado la hora y me empezó a verdugear. ¿Y la frase? ¿Tiene miedo que se hunde el Titanic? Okay. Y yo que le dije ahora, que se hundió el Titanic. Se hundió el Titanic, o el acorazado Potemkin, podría ser la otra versión. Premio a esta selección, merecía esto, merecía meterse en octavos de final. Esto es algo más que un golpecito de suerte, ¿eh? Como alguna vez se dijo el año pasado en relación a Göteborg, a Suecia, a Guadalajara y a tantas cosas que hicieron estos chicos, ¿eh? Golpecito de suerte, hay que bajar a Rusia, hay que empatar con Dinamarca, hay que estar palo a palo con Polonia, hay que hacer un primer tiempo brillante con Alemania. Esto no es casualidad, esto no tiene nada absolutamente que ver con el azar. No, no, y no solamente hay que hacer todo eso, sino hacerlo todo en cada 2 días, en una fase de un Mundial, porque vos lo podés hacer, digo, podés ganarle alguna vez a Suecia, alguna vez a empatarle a Dinamarca, pero todo juntito en esta semana, y por suerte estamos acá para vivirlo. Cerramos con el Chino, que fue el MVP para la organización. Yo creo que se llevó el Chino, a ver, ¿cuál es el premio? ¿Se llevó un reloj? El reloj, bueno, que sí, tiene una joyería el Chino, pero que le regale un pedacito la malla, algo, una aguja a Fede Pizarro, ¿no? Y sí, la verdad que Fede está hipermentalizado y me encanta que esté ese nivel. Y hoy una cosita, una píldora que te tiro, que es que hablé con Rubén, con el papá, y me decía, por lo general, cuando tenés 2 minutos libres, estando tan lejos de casa, nos tomamos un café, Fede le dio el café al papá, está súper mentalizado y me encanta verlo así.
Cerramos con el chino, con Diego Simonet, con la sonrisa del chino que es bien representativa. Ayer te dije que iba a hacer una sonrisa de acá a Bahrein. Va a Bahrein, pasa por Emiratos Árabes, sigue su ruta. Estamos así de felices como el chino, mirá. ¿Otra vez, chino? Sí, increíble. Aparte con la zona que nos tocó, creo que pocos pensaban que íbamos a pasar y encima jugar también. Una alegría enorme, obvio. Es increíble haber reducido a esto a Rusia, ¿no? Porque Rusia es un muy buen equipo. Rusia estuvo muy cerca de las otras potencias del grupo. Nadie lo goleó, nadie lo paseó y ustedes hoy lo redujeron a un equipo impotente. No, ni hablar. Aparte son todos jugadores que están en las mejores ligas. He jugado contra ellos y son la verdad que unos monstruos y bueno, la verdad que el equipo creo que está mejor que nunca. No hay individualidades, el equipo juega muy bien, estamos todos muy unidos y nada, opacamos a todos. Y tuviste revancha inmediata, ¿no? Después del garrón de Alemania, hoy te salieron prácticamente todas, ¿no? Sí, por suerte, para meter estas quizás hay que equivocarse, ¿no? Hay que errar, de todo se aprende y bueno, creo que me saqué la mufa que tuve estos últimos partidos y bueno, lo mejor es que el equipo está muy bien y que todos están jugando muy bien, eso me pone más contento. Es impactante cómo se pudieron recuperar después de la descalificación de Seba. ¿Qué opinas de la descalificación? ¿Estuvo bien sacada la roja? Sí y no, porque creo que piñas como esas hubo 20 durante todo el Mundial y nada, siempre, bueno, no sé si es porque somos Argentina o qué, pero bueno, las pagamos nosotros y... Pero bueno, ya sabíamos que iba a ser así, había que mantenerse con calma, había que mantener la calma y nada. Creo que al fin, en los peores momentos Argentina saca lo mejor y bueno, lo demostramos hoy. Y a falta de un Simonet apareció el otro, porque la tanqueta agarró dos pelotas calientes y fue hasta el fondo, ¿no? Sí, la verdad que muy bien, muy contento por él. Y bueno, la verdad que todos están jugando muy bien. Los tres Fede la están rompiendo en defensa, Leo, Mati, el Negro, están todos muy bien y bueno. Creo que Gonza, el trabajo que hace en ataque y en defensa es un monstruo. Mirá si te toca Francia, ¿no? Las vueltas de la vida para un equipo argentino que ahora tiene tanta impronta francesa, ¿no? Sí, pero bueno, el equipo la verdad que está jugando muy bien y no importa quién venga, creo que vamos a hacer un buen partido contra quien sea. Obviamente estamos muy contentos, creo que se cumplió el objetivo, pero este equipo siempre quiere más.